no todo el día, que de pronto tenía que ir a hacer el camino, que claro, doy en las piernas y tal. Sí. Solución. A víspera, solamente comía bocadillos de plátano. Sí, plátano, pero sí. Muy maduro, ¿eh? Tiene que estar muy maduro, muy pasado. Bocadillos, es que los bocadillos de plátano es un recuerdo infantil, porque no lo daban de pequeño. Bocadillos de plátano es sidra. ¿Qué es bocadillos de plátano? Bocadillo es un sándwich de plátano, de banana. Ah, banana. Sí, pero... Ah, banana es con potassium. Potassium, yes. I'm sorry, next. Este tipo de plátano muy maduro que en las fruterías. En las fruterías no quieren que lo regalan, ¿no? Ah, es mejor, sí. Es que se transformó el azúcar en potasio. Potasio. Entonces, tú metes entre pan y comes un bocadillo, un sándwich. ¿No? O si no, comes lo solo, da igual. Plátano, que es una fuente de potasio. Y a sidra, que es otra fuente de potasio. Entonces, al andar, los primeros días hay dolor en los músculos, porque es ácido láctico que se fija, pero con potasio en exceso en el cuerpo no se puede fijar y eliminado por la orina. Por lo tanto, no se da en las paredes. Esto no es importante para. Porque te gusta o no. Es importante funcionalmente para que no se da en las piernas. Lo que pasa es que ahora. Ya estás acabando, no estás empezando. Esto es importante en tú y yo, en Porto. Esto es importante empezar. En Porto, ya. Pues, esto es importante empezar, hay que saberlo. Hay productos químicos que se venden en la farmacia. Aquí hay varias marcas. Una de ellas se llama Flectomin. Botalo en agua, bébelo por la mañana. Es fai un mismo, pero es desagradable. Prefiero la sidra. Flectomin. Flectomin. Sí. Bueno, pero. A gente tem que tomar magnésio. Magnésio não tem a mesma finalidade. É mais para as dores. Não tem a mesma finalidade, mas não queda. Já queda bem. Não queda. Muita gente come fermented couve. Cabbage? Leite fermentada. Couve. 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 Que falas un cabbage? Sí, claro, sí, sí, sí. Fermented, yeah. Tengo, ¿eh? ¿Quieres? Te lo traigo, ¿eh? Sour.